Bienvenidos a Roma, museo viviente de las civilizaciones pasadas y presentes. El Panteón, un templo que data de la Roma imperial, quizá es el edificio más elegante y reproducido en el mundo. Una estructura con conexión astronómica. La cúpula del Panteón, más grande que la de San Pedro, tiene en su centro una abertura que muestra el día y la noche. Este templo abierto o cerrado es un instrumento astronómico, un tipo de cuadrante solar. Cuando el sol se mueve hacia el oeste a través del cielo, la luz del sol se mueve a través de las paredes de la bóveda, entrando destellos por una escotilla. La imagen en movimiento informa la hora del día y la estación del año. El Panteón fue dedicado a las divinidades planetarias: Júpiter, Saturno, Mercurio, Venus, Marte, el Sol y la Luna. El diseño del Panteón requirió de la sabiduría colectiva de muchos astrónomos de la antigüedad. Hemos enviado reporteros para reconocer y honrar a 7 de estos sorprendentes astrónomos. Bienvenidos a Saqqara, hogar de la más antigua estructura de piedra del mundo y gran pirámide de Egipto, construida por Imhotep para el rey Soser. Imhotep era un arquitecto, sacerdote, médico, escriba, astrónomo y fue uno de los pocos plebeyos que se convirtió en dios egipcio. Saqqara es un inmenso cementerio de la ciudad de Menfis, donde se honra a los muertos y se asegura su paso al más allá. Mirando hacia el norte, podemos ver cómo la pirámide capta el movimiento de las estrellas del norte. Imhotep habría vaticinado la crecida anual del Nilo, que alimentaba Egipto desde hace más de 5.000 años. A sus orillas, los antiguos astrónomos observaban, noche tras noche, la constelación de Osiris, llamada Orión por los griegos. Ellos siguieron sus estrellas alineadas hacia abajo, hacia el horizonte oriental, iluminadas por el amanecer. Cada día, Orión sería un poco más alto antes del amanecer, lo que permitió a los astrónomos ver más estrellas en el cielo. Finalmente, una mañana vieron la brillante estrella Sirio por primera vez. Las tres estrellas mostraban un punto exacto de referencia. Se dieron cuenta por primera vez que Sirio sería visible el mismo día, cada año, justo después del solsticio de verano. Este día marcó el comienzo de un año nuevo en el primer calendario solar del mundo. El primer avistamiento de Sirio también predijo que la creciente del Nilo pronto llegaría a la capital egipcia de Menfis. Los astrónomos solían contar el número de días del año antes de las apariciones de Sirio. Año tras año, el conteo prosiguió hasta que estuvieron seguros de que el año solar es de 365 más un cuarto de día de largo. Más de 2.000 años atrás, Julio César visitó Egipto y adoptó un calendario con 365 días al año y un día extra cada 4 años. El calendario juliano se convirtió en oficial para la civilización occidental hasta el siglo XVI. Por su descubrimiento del año solar, el uso de la astronomía en el diseño de las pirámides y predecir las inundaciones del Nilo, honramos al astrónomo sacerdote Imhotep por Egipto como nuestro primer y sorprendente astrónomo de la antigüedad. Bienvenidos a la moderna Túnez, la antigua Cartago y asentamiento de nuestro segundo sorprendente astrónomo, el navegante fenicio. Navegantes fenicios de la ciudad de Tiro fundaron Cartago hace casi 3.000 años. Cartago se convirtió pronto en el centro comercial del occidente mediterráneo, posición conservada hasta ser destruida por Roma. Con su capacidad naval, militar y comercial, Cartago controlaba el paso entre África del Norte y la isla de Sicilia. Pero sus marineros exploraron aún más allá. En el templo de Baal Hamón, en Cartago, había una inscripción que relataba el viaje de Hannón,
rey de los cartagineses, hacia las regiones de Libia. Más allá de las columnas de Hércules, a través del estrecho de Gibraltar. Durante el día, los navegantes fenicios navegaron mediante señales a lo largo de la costa. Por la noche, llegaron a ser astrónomos utilizando la estrella fenicia, también llamada la estrella del norte, en la constelación de la Osa Menor. Ellos sabían que la estrella estaría siempre en el cielo, al norte. Así que siguieron con la estrella del norte a estribor. Por el contrario, si querían navegar hacia el este, la estrella estaría a su izquierda, en el lado de babor. Otras culturas llamaron Fenic a la constelación de la Osa Menor. Los viajes de Amón ilustran cómo los navegantes fenicios navegaron alrededor de África, descubriendo colonias lejanas de la costa oeste, posiblemente alcanzando las Islas Británicas. Cuando navegaban hacia Inglaterra, podrían ver la estrella polar elevándose sobre la proa. Mientras regresaban al sur, la estrella polar estaría detrás de ellos y se hundiría más en el cielo al acercarse al Ecuador. Por su habilidad en el uso de las estrellas para explorar nuevos mundos, reconocemos a Anón, en representación de los fenicios, como uno de los astrónomos sorprendentes de la antigüedad. Bienvenidos a la moderna Biblioteca de Alejandría, un centro cultural en el Mediterráneo, en la desembocadura del río Nilo. Esta biblioteca fue construida en el sitio de la antigua Biblioteca Real de Alejandría. Durante el Imperio Romano, era la más grande del mundo. Aristarco fue el primer científico en explicar el calendario egipcio solar y el papel de la estrella polar en la navegación. Supo que la Tierra era una esfera, un globo curvado en lugar de una superficie plana. Aunque sus mapas mostraban poco más allá del Mediterráneo, creía que su mundo era parte de un gigante globo que gira. Para entender la explicación de Aristarco, imaginémoslo observando las estrellas desde la Tierra, divisando las constelaciones a través de los continentes fantasmas. La estrella polar se encuentra directamente sobre el polo norte. Poco a poco, la Tierra gira hacia el este y vemos que el polo norte de la Tierra no se mueve y la estrella polar no se desplaza lo suficiente. ¿Cómo este giro se observa desde la superficie de la Tierra? Así que dejemos la Tierra y veamos qué sucede con las estrellas. A medida que la Tierra gira hacia el este, no sentimos nuestro movimiento. Solo observamos las estrellas moviéndose hacia el oeste. Las estrellas fijas parecen rodear la estrella polar, mientras la Tierra gira debajo de ellos. De frente, podemos ver estrellas que parecen elevarse a lo largo del horizonte oriental. La rotación de la Tierra hace que la Luna y los planetas se muevan hacia el oeste con el campo estelar. Esta rotación de la Tierra también se traduce en la salida del Sol en el oriente y la transformación del día en noche al oeste del planeta. Aristarco ofreció otra teoría aún más sorprendente, una tan radical que no sería aceptada solo después de 1500 años. Explicó el calendario solar egipcio, proponiendo que la Tierra no solo giraba sobre su eje, sino que también giraba alrededor del Sol una vez al año. Aristarco fue el primer científico en proponer un sistema solar central, mientras la Tierra gira alrededor del Sol. Debido a que no observó cambios en el paisaje estelar durante el año, Aristarco emitió la teoría que las estrellas fijas están tan lejos que la distancia entre la Tierra y el Sol es insignificante. Fue esa gran distancia, más que el movimiento de la Tierra, que hizo a otros astrónomos rechazar su modelo heliocéntrico.
Por su comprensión de las fases lunares, la rotación y la revolución de la Tierra, Aristarco es nuestro astrónomo sorprendente de la antigüedad. Bienvenidos a Atenas, capital de la antigua civilización griega. El Partenón, templo de la diosa Atenea, simboliza la gloria de la antigua Grecia. Aristóteles, nuestro siguiente astrónomo, llegó a Atenas para asistir a la escuela filosófica de Platón cuando tenía 17 años y se convirtió en su discípulo favorito. Su formación se centró en especulaciones filosóficas en vez de la observación directa. Aristóteles sostenía que el universo era esférico y finito, con la Tierra como centro. Al no observar el movimiento de las estrellas, llegó a la conclusión de que la Tierra no se movía y que el Sol, la Luna y los planetas giraban alrededor de una Tierra fija. Aristóteles pensaba que cada planeta siguió una trayectoria creada por una serie de esferas celestes. Una teoría que requiere más y más esferas para explicar los movimientos observados de cada planeta. Las esferas de Aristóteles tuvieron una gran influencia en académicos de la Edad Media que las utilizaron para interpretar y apoyar a la teología cristiana. Por desgracia, las verdades asumidas por Aristóteles mantuvieron alejados a los científicos de considerar el modelo experimental simple y exacto de Aristarco. Porque sus preguntas nos estimulan a comprender la estructura del universo, Aristóteles es un astrónomo sorprendente de la antigüedad, una búsqueda que continúa hasta hoy. Bienvenidos a las ruinas de Cirene, al oriente de Libia, norte de África. Eratóstenes, nuestro quinto sorprendente astrónomo, era muy competente tanto en la astronomía como en la geometría y se destacó en la combinación de ambas disciplinas. Nació en Cirene, cuando era una colonia griega rica e influyente. Comparó las observaciones del Sol hechas en Alejandría con las hechas en Asuán, casi al sur de Alejandría y muy cerca del Trópico de Cáncer. Eratóstenes observó que sobre Asuán el sol caía directamente al mediodía durante el solsticio de verano, el día más largo del año, cuando estaba en lo más alto del cielo. Cuando el sol está allí, los objetos verticales no proyectan sombra y su rayo de luz puede llegar al fondo de un pozo vertical. A mediodía en Alejandría, el sol no es muy vertical y los objetos proyectan sombras pequeñas. Eratóstenes midió el ángulo de la sombra y observó que este ángulo era la distancia angular entre Alejandría y Asuán, en un gran círculo de la Tierra. De esta manera, calculó que la distancia alrededor de la Tierra era un poco más de 50 veces la distancia desde Asuán hasta Alejandría. También observó los eclipses de luna y dedujo que su diámetro es aproximadamente una cuarta parte del de la Tierra. Por esto, Eratóstenes es nuestro sorprendente astrónomo de la antigüedad. Bienvenidos a Nápoles, Italia, sede del Museo Arqueológico Nacional. La escultura griega del dios Atlas es un mapa estelar muy preciso y probablemente está basado en el mapa de Hiparco, nuestro siguiente astrónomo de la antigüedad. Podemos imaginar en este globo celeste las constelaciones del zodiaco cerca del Polo Norte y muchos otros patrones del firmamento. Usando el astrolabio que él mismo inventó, produjo el primer mapa acertado de las estrellas con más de 850 de ellas, clasificando según su escala de brillo y que aún usamos hoy. El globo de Hiparco también muestra el ecuador celeste, un gran círculo en el cielo que se extiende directamente sobre el ecuador de la Tierra, así como la trayectoria del zodiaco marca la posición del Sol cada día del año.
Si devolviéramos la posición de las estrellas a la época en que Hiparco hizo sus mapas estelares, se descubriría la coincidencia de patrones con las del globo celeste que Atlas lleva en el hombro. Más de 2000 años atrás, un barco se hundió con su cargamento. Entre estatuas y jarrones había un dispositivo astronómico increíble llamado mecanismo de Antiquitera, en el cual es difícil ver los vestigios de engranajes y escalas. Las radiografías muestran los restos de al menos 30 ruedas interconectadas accionadas por una manivela. En el frente del mecanismo hay dos relojes metálicos, uno dentro del otro, mostrando el zodiaco y los días del año. Punteros metálicos indican las posiciones del Sol, la Luna y 5 planetas visibles en una fecha determinada. Cuando la manivela se activa, todos los engranajes empiezan a moverse. El disco lunar da 12 vueltas, mientras que el engranaje solar gira una sola vez. A través de una pequeña ventana, otra marcación permite la correcta visión de la Luna. Muestran la posición de cada planeta. El dispositivo también podría haber predicho eclipses solares y lunares. Es una maravilla mecánica que requiere un conocimiento muy detallado y preciso de los movimientos en el sistema solar. Esta tecnología de precisión solo se volvió a ver hasta aparecer la mecánica relojera de la Europa medieval. La astronomía precisa de este dispositivo se basa en el conocimiento recopilado por Hiparco, que heredó a sus seguidores en Rodas. Hiparco calculó también la distancia a la Luna y la longitud del año solar con una precisión de 6 minutos y medio. Fue tal vez el más sorprendente astrónomo y científico de la antigüedad. Volvemos a la antigua Biblioteca de Alejandría a estudiar la obra de nuestro último sorprendente astrónomo, Claudio Ptolomeo. Ptolomeo vivió en Alejandría durante la Roma imperial y tuvo acceso a las grandes obras de la Biblioteca Real. Se basó en las hipótesis de Hiparco y aceptó la de la Tierra centrada en el universo de Aristóteles. Produjo 2 importantes libros de texto, uno astrológico que define el zodiaco occidental con sus 12 constelaciones y uno astronómico, el Almagesto. Explicaba y predecía los movimientos del Sol, la Luna y los planetas basado en un elaborado sistema de círculos en un universo centrado en la Tierra. Haciendo uso de su sistema, tanto astrónomos como astrólogos podían determinar las posiciones de los cuerpos celestes lejanos en el pasado o en el futuro. De todos los astrónomos sorprendentes, Ptolomeo causó probablemente el mayor impacto en toda la historia romana. Leptis Magna, al norte de África, es una de las ciudades mejor conservadas de la Roma imperial. En su vida cotidiana, los ciudadanos de Leptis Magna y la mayor parte de la Roma imperial eran más conscientes de la astrología de Ptolomeo que su astronomía. Los romanos acaudalados incorporaron la astrología en cada aspecto de su cotidianidad, desde la religión hasta la política. Todos los astrólogos la utilizaron. Octavio, cuando se convirtió en el emperador Augusto, acuñó monedas con el símbolo de su signo lunar, Capricornio. El emperador Adriano, restaurador del Panteón, fue un astrólogo consumado. El emperador romano Septimio Severo nació en Leptis Magna. Fue honrado con un magnífico arco del triunfo. Cuando el culto al sol se convirtió en la religión oficial, el emperador fue identificado con el sol. Entonces, la astrología y su simbolismo formaron parte de la política del gobierno. Se cree que el cielo controlaba los asuntos terrenales de la Roma imperial. Por recopilar y sintetizar la astronomía y el conocimiento astrológico, Claudio Ptolomeo quizás jugó el papel más importante al divulgar y preservar los descubrimientos de los sorprendentes astrónomos de la antigüedad. 7 astrónomos y 7 contribuciones sorprendentes. Los astrónomos egipcios como Imhotep, que creó un calendario solar, el fenicio Anón, que navegó por las estrellas, Aristarco con su sol en el centro del sistema solar, las teorías filosóficas de Aristóteles, Eratóstenes que calculó el tamaño de la Tierra, Hiparco con sus dispositivos, tablas de eclipses y mapas de constelaciones y los tratados de astronomía de Claudio Ptolomeo.
En el Museo Observatorio de Yours, los visitantes ven un hermoso cielo nocturno tan oscuro y despejado como el cielo de la antigüedad, con patrones de estrellas y sus movimientos sin cambio durante miles de años. Todos los días utilizamos la astronomía antigua, viendo amaneceres, puestas de sol y fases de luna, contando los días, meses y años, prediciendo las estaciones, los eclipses y observando las estrellas en el cielo. En Crear Sonido Estudio, Bogotá, Colombia.